Un carterista asaltó a su propia tía en un ómnibus en el barrio Arroyo Poná del distrito de Camboriú. Recibimos una denuncia por parte de la señora Perla Noelia Jiménez, paraguaya soltera de 30 años de edad, manifestando que en hora de la madrugada en el transporte público urbano se le habían sustraído su cartera, ¿verdad? Que contenían la suma de 50.000 guaraníes y documentos personales de su menor hija. Ahora, ¿cómo ella se percata de lo sucedido? Supuestamente se le acerca una persona la parte trasera del transporte urbano, ¿verdad? Con arma de fuego solicitándole su pertenencia. La misma le hizo entrega de su cartera, en donde los mismos se bajaron rápidamente del ómnibus. Posterior, la víctima se apersonó en esta dependencia policial, radicando la denuncia de persecución a eso. Personal policial hizo un rastrillaje por la zona, encontrando al señor Alcides Peña, quien fue verificado y de cuyo poder fue incautado la billetera conteniendo los documentos personales de su menor hija y de la víctima. Se puso a disposición del Ministerio Público, posterior al juzgado penal de garantía, que en este momento él mismo ya cuenta con remisión a la penitenciaría regional Cerezo. Se queda a cargo del Ministerio Público para el reconocimiento, pero la misma con la denuncia le fue hecha sindicándole al supuesto autor. Ahora, ¿la mujer conocía entonces al hombre? Es conocida, aparentemente son familias cercanas. Ahora el mismo fue trasladado hasta el penal de Itapúa, donde ya queda a disposición del Ministerio Público.